Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Una servidora de Edith Febles, agradeciéndoles a todos ustedes, a los que están a través de Tele Radio América, eso es 45 o 12 dependiendo su señal de cable y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas digitales. Estamos entrando, señor director, en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por compartirlo. Yo quiero decirles a ustedes, vamos a ver. Echamos un vistazo al canal y ya vemos, señores, que vamos te voy a decir, entro directo yo desde aquí. Ahí está, ya vamos, estamos cerquita, ¿eh? cerquita ya 98.900. Para los eh, 100.000 suscriptores, recuerden suscribirse. Muchísimas gracias, buenos días a todos los que están entrando. Díganme desde qué país están mirando el programa, cuál es su experiencia, se lo agradezco muchísimo y a todos los dominicanos y dominicanas en cualquier parte del mundo que comparten este contenido, más que agradecida con ustedes. Eh, todos los días la gente escribe, miren, si yo, le, si yo les leo a ustedes la cantidad de denuncias que yo recibo de diferentes categorías, algunas eh, puedo investigarlas, otras quizás no tengo los recursos para investigarlas, otras no, no sé, pero en los últimos días me he escrito mucho sobre el sistema carcelario. Ese es un tema que, que la gente comunica. Ayer me escribían de San Juan de la Maguana porque falleció uno de los reclusos que había resultado herido en un motín en San Juan de la Maguana. Entonces, generalmente la prensa pone y dice, un motín en una cárcel, cuatro heridos, pero después no se sabe qué pasó con los cuatro heridos, ni la situación de esos cuatro heridos, ni las medidas que se adoptan. Y se adoptaron una serie de medidas como que no le dejaban entrar comida a los presos, a los internos y algunas madres estuvieron en comunicación conmigo. Después una de ellas en el día de hoy me escribió para dar las gracias. Parece que la situación para ella mejoró, pero tenían miedo de que sus hijos eh, eh, resultaran lastimados o resultaran lesionados. También me encontré en una estaba en una una reunión y pasé por una plaza. Y bueno, cuando iba saliendo de la plaza, se me acercó un señor, hola Edith. Entonces me dijo su nombre, me dijo: Mira, yo soy el usuario tal eh, que te escribió una vez. Eh, yo quería comentarte sobre eh, la cárcel de la Victoria. Esa persona, por el rol pastoral que desempeña, o sea, no tengo ninguna duda de que es alguien que, que está más que informado, por el rol que desempeña y que ha estado en, vinculado a iglesias eh, durante muchos años de su vida. Pues es una persona que va a la cárcel de la Victoria. Entonces me decía: Mira, yo soy una persona que visita eh, la cárcel de la Victoria con regularidad. He visto a lo largo de los años pasar muchos alcaides, muchas seguridades. Hasta que la cárcel de la Victoria no se reorganice en otro lugar, hasta que una parte de esos internos no sean puestos en mejor disposición, no habrá solución. Hay operativos, por ejemplo, este operativo que encontró armas, que encontró drogas, que encontró cámaras, eh, pero eso eh, de inmediato eso se restablece. Me dijo de hecho eh, salen con una cantidad de teléfonos que son risibles para la cantidad de teléfonos que hay en la Victoria. Me dijo en la Victoria hay reclusos que tienen dos teléfonos en vez de uno y casi nadie está sin teléfono. Y me dijo en la Victoria se llama en la noche clavar el teléfono, clava el teléfono, clavar el teléfono es que si hay una requisa no lo encuentran es que lo ponen en lugares insospechados, en el suelo, en un hueco de una, de una madera, donde quiera puede existir un teléfono. Y me dijo, por ejemplo, ahora fueron menos de mil teléfonos los consignados, ¿creen ustedes, me decía él, ¿creen ustedes que esa es la cantidad de teléfonos que hay en La Victoria? Me dijo, no. Lo que pasa es que la mayoría siempre tiene el teléfono bien clavado, bien eh, guardado, como ellos le llaman. De hecho, me decía esa persona, yo soy una persona que me mantengo comunicado con los internos, con los presos que me escriben, porque eso no es verdad, eso es, es un mito. Me decía, pero voy a decirte algo, y, y, y estoy, como decía ese señor, estoy, cuando él narra, decía, yo estoy en un ámbito eh, eclesial, religioso, pero una vez un alcalde me dijo que la cárcel de la victoria se sostenía sobre tres fundamentos. Uno era que los internos eh, tuviesen posibilidades eh, de acceder a un teléfono. Me digo. Porque el interno que usted lo tiene, es muchísima gente junta y que nunca accede a un teléfono, pues no tiene comunicación, usted lo tiene privado de comunicación, pues eso le molesta más. Hay algunos que cometen delitos. Hay otros que lo tienen para hablar con su pareja, para hablar con sus hijos. Es lo que le permite vivir conectado al mundo. Entonces dijo, para, para nosotros, eh, ese, ese señor que era dirigía el sistema, que estaba en la cárcel de la Victoria, decía, el teléfono es esencial. Entonces la comunicación debería ser monitoreada, pero no incomunicados. La otra cosa decía, son las iglesias, porque el 20% de los internos pertenecen a algún tipo de iglesia. Evangélica o católica, pero a alguna iglesia, y eso los mantiene tranquilos cuando van los pastores y le predican el temor a Dios, el que quieren salir, el buscar el camino, los que se arrepienten. Esa es gente que tiene menos oportunidad de delinquir en un lugar donde hay muchos delincuentes. Y el tercer elemento que él me dijo, yo no se lo voy a decir a ustedes porque está más fuerte que él dice, pero bueno, él dijo tres, y no voy a mentirles con otro que no es. Pero me dice, mira, Edith, ahora mismo, si se ponen a pensar, van y despojan a casi siete mil personas, ¿verdad? Les despoja de todo. Y le deja, ¿qué le das a cambio? ¿Cuáles son las oportunidades que está creando el peniten la penitenciaría de la Victoria? ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué se está ofreciendo? ¿Qué tiene la Victoria? Porque tú colocas toda esa gente junta. Y tú dirás, bueno, pues tiene que tener programas deportivos, tiene que tener espacios de recreación. De hecho, y ponía un ejemplo, la cárcel de, de Salcedo, que sería algo así como la cárcel modelo dentro del viejo modelo en República Dominicana, funciona, entre otras cosas, deja, teniendo ciertas posibilidades para los internos. Y yo, de hecho, estuve en la cárcel de... ...de Salcedo... ...estuve en la provincia hermana Mirabal... ...y de verdad que me quedé extrañada... ...yo fui a esa cárcel... ...hace algunos años se lo dirigía... ...no sé si actualmente es la misma... ...una alcaldesa... ...y en ese centro penitenciario... ...tenía un espacio para ver televisión... ...tenía un espacio... Eh, ...habían peluqueros... ...peluqueros dentro de la casa... ...que se formaron ahí... ...tenían otro tipo trabajando con madera... ...haciendo muebles iban gente de, de fuera del penal y pedían que querían en el taller de madera que comprar unas mecedoras, o sea, los presos producían, sembraban, tenían un huerto grandísimo y entonces usted veía unos ahí que estaban como campesinos sembrando. Me encontré una reclusa que esa es una famosa de un crimen, un crimen horrible, después me dijeron cuál era el crimen, horrible, 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 pero esa señora está en un proceso de rehabilitación. O sea, no di que sentaba, estaba trabajando encargada de la panadería. Y entonces, bueno, hacían el pan y el otro tiempo, eh, en, en, ahí aprendió a hacer pan. Entonces ah, tenían talleres, talleres para, para distintas cosas, tenían áreas de pintura. Eh, incluso había dos que lavaban carros, que iba la gente de la, de, y lavaban los carros en, dentro de la cárcel. Yo diría que yo no he visto un modelo de, de, de prisión como esa. Y tenían un conuco, una finca afuera. Y, y esas mujeres, tanto de la cooperativa como la alcaldesa, llevaban internos, se iban con ellos a, allá la, al lugar y ya habían, eso claro, con una calificación en qué tipo de recluso es. Y funcionaba, y funcionaba. Ese es un modelo, y, y a mí me gustaría alguna vez mostrarles nueva vez, pero es un modelo que dio de resultado. Y decía eh, este señor que parece ser visitó el centro, que escuchó a alguien decir: ¿Por qué un interno no puede ver una televisión? Por ejemplo, que nosotros decimos: ¡Hay televisión para los presos, un lujo! No, deberían tener un momento al día en que tú le dejes ver televisión. Lo, lo que pasa es que no debe ser una cosa excluyente para toda la población, pero son personas. Tú no puedes internar a una gente, tenerla ahí vagando sin hacer nada, purgando apenas y sin, sin hacer nada. Y bueno, pues unas horas determinadas, eh, una por sesiones, la comunicación organizada, la cámara la controlan el personal. Y una cosa que me pareció muy importante de lo que me comentó, y se lo estoy comentando a ustedes, como me lo comentó, yo no sé, quizás otras personas eh, piensen diferente, podríamos hacer entrevistas diversas. Yo no estoy diciendo que esto sea verdad absoluta porque nadie quiere portarla, pero me parece interesante el testimonio de este señor que le pedí una entrevista y no me la puede dar porque si da la entrevista ya no le vuelven a dejar entrar a la cárcel, que es otro de los problemas. O sea, aquí si tú dices algo, incluso la señora que me llamaba de San Juan de la Maguana, una de ellas, me dijo, mire, si usted dice mi nombre, mi hijo la pasa mal, porque a ellos no les gusta que uno denuncie lo que pasa. Y sabemos, hay gente aquí en los hospitales que no quiere decirte lo que pasa para una cirugía por miedo a que le fuñan. O sea, óigame, ¿qué nivel de conciencia democrática tenemos? Pero bueno, este señor que no eh, quería ser identificado, eh, porque dice que, que puede tener represalias, hablaba de la necesidad de una, de una gestión distinta del sistema, del sistema penitenciario. Hablaba de la necesidad de eso. Hablaba, por ejemplo, eh, de, de algo, algo que a mí me llamó la atención. Él dice, mira, Edith, en las cárceles, en la cárcel de la Victoria, hay una especie de, de aduana. Eso como el PAE, pero aduana le llamó él. Es supuesto de aduanas que si alguien va, un interno, encarga una cama de madera que alguien se la hizo o una cama buena, llega la persona con la cama y le dice, oye, ¿por cuánto, yo tengo que, cuánto tengo que pagarte para entrar a la cama? No, que son cinco mil. No, no, no yo te pago tres mil, Déjame en dos mil, porque mira me voy a ganar tanto, no es suficiente. Ok, no dos mil, no, pero quedamos en tres mil. Y que se negocia, y que eso no es una cosa que, porque tú una cama no la entra por, como las cámaras tampoco, no la entra por debajo que nadie la ve. O sea que es puesto como aduanal, o sea, todo el mundo se hace la vida, eso está, eso está, me decía, eso es así, eso funciona de ese modo. Entonces yo quisiera esperar, ojalá que el gobierno dominicano, o el gobierno central de la República Dominicana entienda que habrá que invertir recursos en esta área y que el Estado dominicano debe trabajar para desentar el sistema penitenciario. Eso es necesario, es pertinente. Con posterioridad recibí la llamada de alguien que está vinculado al, al área judicial, o sea, al área judicial y vinculado con cárceles desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. ¿Qué cuál es lo que manejan los datos que manejan las autoridades, por ejemplo en la cárcel de la Victoria, que los negocios en la Victoria, las operaciones económicas, lo que se mueve de dinero es aproximadamente 100 millones de pesos al mes. 100 millones de pesos cada mes se mueve. Entre negocios ilícitos e ilícitos mueven unos 100 millones de pesos. Si nosotros vemos el mapa que presentaba ayer aquí eh, el, el, el ingeniero en informática que nos acompañaba, el señor Matos, podemos ver los 8 kilómetros que hubo que poner de fibra óptica, que eso tiene un costo. Solo tiene que poner en postes de luz, salir de una fibra óptica, contactar con una empresa de telefónica, porque tiene que existir una empresa telefónica que le dé la señal y demás. Cuando eso llegaba a la cárcel de la victoria, eso se vendía. Entonces, cada preso pagaba 20 pesos diarios, si era, si era un plan como un plan, plan, un plan de una semana, un plan de 15 días. Si tú aumentabas el plan, pagabas menos. Y si era solo un día, tú pagabas 25 pesos. Y yo recibí hace aproximadamente dos años o tres fotografías también que indican que hay algo parecido, por ejemplo, en la cárcel de Najayo. Ya se mencionaba que en la cárcel de Najayo había un sistema de comunicación que impacta en la comunidad de Najayo. Y luego, me enteró ahora, porque también es una información que recibía, que lo de la fibra óptica también fue detectado en la cárcel de San Francisco de Macorís. Así que uno quisiera esperar que de forma seria, en algún momento aquí, se invierta en recursos para mejorar la situación penitenciaria saber que muchos de los delitos que se cometen tienen su matriz en los centros penitenciarios y saber que esa población vuelve y sale a la calle, o sea que si nosotros entramos personas con un delito por robo famélico termina siendo un gran asaltante, porque la escuela es para la delincuencia, la escuela es para la delincuencia, tiene que existir un mecanismo distinto y ya yo creo el nuevo modelo ni siquiera existe en la legislación, ya no hay nuevo modelo como tal el sistema completo penitenciario. Todavía seguimos llamando nuevo modelo, pero ya no existe el nuevo modelo. Y dejó de ser nuevo. Es como que yo insisto en llamar al bebé al hijo cuando nace. Ya, el muchacho ya tiene 25 años, 26 años. Eso es lo que tiene el nuevo, el nuevo modelo, como ellos le llaman. 20 años, 21 años tiene. Que ya no es nuevo modelo. Entonces, República Dominicana tiene que plantearse hasta por un tema de seguridad. Si lo pensaran los empresarios, lo, empre, lo piense el sector privado y el sector público ve que lo, a quienes nos conviene que los internos del sistema penitenciario dominicano sean verdaderamente dentro de un plan, que salgan preparados, que salgan técnicos, como pasa en ese centro que yo le estoy hablando de Salcedo, que me gustaría visitar de nuevo. Ojalá, me dicen que sigue siendo lo mismo, pero ahí hay, hay una intensa participación comunitaria. Ahí participa la gente del pueblo, los políticos, sin importar banderías políticas. Y una cosa muy interesante que yo vi ahí es que hay una cooperativa de mujeres que está asociada. Eh, la cooperativa ha ido a la, al centro penitenciario y admiten como socios a muchos de esos internos. Y si hay internos que están ahí, están haciendo camas, por ejemplo, se hacen ebanistas, se ponen a hacer cosas y ahorran todos los meses. Y cuando salen libres, se llevan un dinero, porque estaban en la cooperativa. Ustedes saben lo importante que es eso. O sea, eh, tienen una organización de verdad, de pequeñas cooperativas que cumplen, regida esa cooperativa por el sistema formal de cooperativas en República Dominicana. Así que uno tiene la esperanza. Yo quisiera ver algún día que realmente el sistema penitenciario opere, que funcione. Pero no crean ustedes que con un operativo está muy bien determinar quién tiene la droga, determinar quién tiene. Eh, ¿Por qué está pasando eso? Le mete una presión a los cuidadores, pero al final seguimos con los mismos cuidadores. Al final tú tienes a la policía. Tienes a la policía que, que el que entra que, el que entra sano se fuñe en el camino, si, si no se queda como raso toda la vida. Para ascender, para todo, tiene que entrar en esa, en, en esa especie de negociaciones. Mientras se tenga la custodia. En un, organ, en, en, en un órgano que además está requiriendo una transformación que se desdice a sí mismo y esa es la custodia que tienes, siempre va a negocio. Poner mecanismos de control que funcionen, aplicar tecnología, verificar los controles internos, esta es muy buena oportunidad y de verdad. Y se lo digo lo de que es bueno para todo el mundo, porque una vez, y yo yo, yo estoy hablando de esto, pero es como que fue parte de mi vida eh, la cobertura de temas judiciales. Y, y yo era de la que andaba en la calle, iba a, a todos los sitios. Y yo recuerdo que un juez que todavía está en ejercicio, que es un juez eh, de ejecución de la pena, de los primeros del país, un día me invitó a la cárcel de Najayo. Yo fui con él a acompañarle con el magistrado para conocer cómo funcionaba la cárcel y entonces entré a la cárcel acompañando al magistrado y me llamó la atención que él conocía a la mayoría de los reclusos. Hola fulano, ¿cómo tú estás? Hola magistrado, ¿y usted? Fulano, pero tú estabas libre, ¿qué pasó? No, magistrado, un error de nuevo y usted sabe, Reinciden, reincidiendo. Después otro, hola magistrado, ¿cómo está usted? Hola, mijo, ¿y qué fue lo que pasó? No, usted sabe, qué sé yo qué, uno cae van de nuevo. Hola magistrado ¿Y, y, y usted mi hijo que por qué está aquí de nuevo bueno usted sabe que yo ay yo estaba pasando mucha hambre en la calle y ya se quería vivir en la cárcel hay gente así también en el sistema que quieren estar ahí para que le den arroya bichuela y que tienen un techo y que esos son los compañeros que yo conocen eh, Parece mentira pero hay gente, hasta ese nivel también aparece gente y luego yo le pregunté le digo pero mire hay mucha gente ahí como reincidiendo me dijo Edith la población carcelaria en República Dominicana es circular, el que entra, salen otra vez, vuelven y ustedes se dan cuenta, ustedes saben por qué ustedes se pueden dar cuenta, cuando nosotros vemos las noticias de grandes crímenes aquí, que, que son crímenes que el pueblo dice, wow, pero qué hijo, qué desgraciado, comienza la gente a, a molestarse, ¿no? que se indigna contra esas personas, cuando nos presentan el prontuario dice un viejo conocido los sistemas de justicia, este estuvo preso en el año tal, estuvo preso en el año tal, este hizo tal cosa. El otro día que aparecía un sujeto que hizo un crimen atroz en Santiago, que le puso cocaína a la, a la, a la, a la compañera o ex compañera para simular que se había, ¿ustedes recuerdan? Que había sido parte de, de la policía municipal ella. Pues alguien me llamó y me decía, mira, pero que fue repatriado. Esas cosas nunca llegan solas, o sea. Nadie sale un día y dice, yo soy delincuente profesional a partir de hoy. Me inauguré, hoy yo comienzo. Como un médico que está ahí y un día ya se graduó y tiene todo ese cuatro. Me gradué de médico a operar a partir de hoy. No, la práctica comenzó antes. Nadie llega médico así de repente. Hoy me meto en la sala de cirugía porque me gradué de médico. No, la práctica comenzó antes, viendo a otros operar, mareándose y teniendo miedo a la cirugía, conociendo a los pacientes escuchando y después poniendo la mano, pasando la tijera, venga acá doctor, mire, así que se hace, poquito a poquito. Es lo mismo para todo, prácticamente en la vida, para hablar, para caminar, para todo lo que los seres aprenden, hay una práctica que te lleva una, un conocimiento previo, y eso pasa. Los crímenes más eh, duros que hemos visto en la vida nuestra, es gente que, por ejemplo, a veces estaban en la cárcel y salieron a la, de la cárcel sin saber cómo salieron, como cuando mataron al senador Darío Gómez que había uno de ellos que había participado en un asalto y había asesinado al papá de esa joven locutora que le dicen la reina, ustedes recuerdan que dice la reina, que, que trabaja en, 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 en la radio, el padre de esa joven fue asesinado dirigiendo un, un colmado, llegaron unos tipos armados y sin mediar palabra le dispararon, eso es un crimen claro. ¿Quién dice que alguien así merece estar en la calle a los pocos años? Bueno, pues él estaba preso, condenado a 30 años. ¿Y qué pasó? Que cuando se da el asesinato del senador Darío Gómez, se dan cuenta que ese tipo que debió estar preso, que todavía tenía pendiente el conocimiento de una medida que pedía una revisión, estaba en la calle. ¿Quién lo sacó de la cárcel? Este país ha visto todo eso, eso es histórico. Entonces, ¿dónde tiene su raíz todo esto? En una profunda corrupción del sistema, en una profunda corrupción en la falta de medios y todo lo demás. Y eso, que no lo interprete, que eso tiene que ver con todo el mundo, con, con la gente. Yo abogo por un sistema que proteja la dignidad de todo el mundo, que garantice que los internos, los privados de libertad, tengan una situación de dignidad, que responda a las necesidades más básicas de los seres humanos. Porque tú, si tú trancas y tú dices, ah, no, porque hablamos de todo, no es privado, no, 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 nada. Aquí no hay nada, usted no tiene derecho a tener, usted no tiene televisión, usted no tiene. ¿Por qué puede molestar un abanico en una cárcel? El problema es que los abanicos lo administren los presos y que usted tenga que pagar dinero para tener un abanico. Pero puede existir abanico, ¿por qué no? ¿Puede existir un sistema que contemple que la gente viva más digna? ¿Es un problema que un preso en la cárcel de la Victoria tenga un colchón? No, todos los presos deberían dormir en camas. El problema es que para dormir en un colchón hay que pagar y yo entiendo que sí, que tenemos que recoger que no, que el privilegio no. Pero hay que trabajar porque todos duerman dignamente, porque merecen dormir dignamente. ¿Es un problema que un preso eh, tenga derecho a un vaso de agua fría con una neverita? No, deberían existir. Y eso no debería ser tan difícil, mecanismos de que el sistema tenga determinados espacios donde tenga sus eh, refrigeradores y se suministre agua a la hora de la comida. Mire ustedes, un, un, con las medidas de seguridad que se estiman. Pero, no, pero son gente, son gente. O sea, debe responder el sistema para tener un sistema de gente. Y eso no es porque usted esté haciendo una concesión a esa gente que tiene ahí. Es que cuando esa gente sale de ahí, si usted lo trata como perros, como bestias, como animales, usted espera que se comporten como gente. No, usted tiene que tratarlo para que haya una remediación futura. Entonces yo sí creo que hay que identificar. Y la mayor responsabilidad que hay en este momento no es el tema de que ellos tuvieran eso. ¿Quién se lo debo pasar? Me parece muy bien que haya una investigación en ese sentido pero quisiera animar sobre todo al gobierno central que ponga los recursos y que aquí se haga una cosa seria y que todo el que tenga que ver con eso que no es exclusivo de un ministerio público no tiene recursos en sus manos que se piense lo que haya que pensar, pero esto es un punto muy serio, eso, es, eso va a ser muy importante y va a ser importante para la seguridad de todos, para la seguridad ciudadana y para la vida futura de este país que eso es un tema que ya que, que, que ya que se ha batido mucho. El problema de, de sentarse aquí hay técnicos, especialistas. Aquí hay gente que sabe. Aquí, además, se han hecho experimentos. Tenemos más de 20 años con un nuevo modelo que se sí ha funcionado. ¿Y por qué no hemos podido poner los otros? ¿Por qué hemos tenido esa escasez en avanzar? ¿Por qué nos cuesta tanto avanzar? ¿Por qué desde que se originó ese primer modelo allá en Puerto Plata no hemos podido? No hemos podido, no hemos sido capaces. Mi invitación en este programa es a eso. Y yo le agradezco a los miembros de las iglesias que han estado hablando conmigo estos días, a la gente que está vinculada a la situación penitenciaria, que ha estado hablando conmigo estos días, a los miembros del sistema de justicia que me han contactado hablando de sus preocupaciones. O sea, la gente quiere cosas a más largo plazo y quise compartírselo. Debo decirle que todo el mundo, casi nadie quiere hablar con su cara porque tienen entonces problemas para acceder a los centros, porque el misterio, cuidado, no se puede hablar. Entonces siempre es así. Hay otra gente que tiene miedo a la vida, pero yo lo entiendo también, que hay gente que tiene un problema con un pie de ellos y no quiere hablar del pie de ellos. Que hable otro. Entonces, también yo creo que aquí hay que alentar un poco la vida en democracia. La vida en democracia, señor ¿y cuál es el Fuku? Ya, eso es una herencia que la tenían los abuelos porque tenían que vivir... Cuidado con las paredes, oye, que es el tiempo de Trujillo. No, vamos a hablar claro. Y sentar sobre la mesa y que se abra todo el mundo y el gobierno demostrar una voluntad también en este sentido. Ojalá se animen ahora porque la verdad, la verdad, la verdad, eso nos conviene a todos. Voy a ir a la pausa cuando regrese. Cicerril dice que no tiene como dinero para pagar la, la licencia por maternidad y demás, que son tres Yo no lo entiendo bien, pero tengo un experto que me va a decir de esto. He estado hablando con una mujer porque eso le pagan esa que ganan salario mínimo. Eh, porque hay dinero con el que no se puede jugar. Yo quisiera mostrar eso cuando regrese de esta pausa.